Resolución de ejercicios, pronombres personales, sujeto y complemento. Ejercicio 1. Indica la oración gramaticalmente correcta en español. Cuando un ejercicio de vestibular está pidiendo la oración gramaticalmente correcta en español, él presupone que el alumno ya tenga el contenido necesario para diferenciar cuál es la materia que está siendo pedida. Entonces, leemos las 5 alternativas y intentamos procesar mentalmente para encontrar cuál es la materia que le están testando. A. Pedro le se declaró amor el día del casamiento de la hermana. B. Tita no se recordaba de nada ante tanta emoción. C. Los pétalos pueden impregnarse de sangre. D. Mamá Elena sospechaba lo que se pasaba entre Pedro y Tita. Y E. Tita intentaba se ocultar de los ojos de los demás. Y ahí, oleando a las alternativas, yo percebo que le están pidiendo a colocación pronominal. ¿Por qué? Porque cuando llego a letra E, es más fácil de hallar el error. Observen que dice, Tita intentaba se ocultar. Y nosotros acabamos de aprender que cuando yo tengo un verbo terminado en ar, en er o en ir, el pronombre va después. Entonces debería hablar o qué. Tita intentaba ocultarse de los ojos de los demás. Estamos eliminando a letra E. Yo paso ahora a olear a letra A. Pedro le se declaró, ah no, ahí debe tener algo errado, porque nosotros falamos que cuando acontecer la secuencia de dos pronombres de tercera, yo no podía falar lo, lo, la, lo, le, la, le, lo, mas en esos casos, yo voy a trocar el primero para la partícula C y no el segundo. Entonces, esa secuencia de le con C está invertida, por eso que la letra A está errada. Muy bien, letra B. Tita no se recordaba de nada ante tanta emoción. Yo tengo una partícula C que está totalmente desnecesaria, porque el verbo recordar no es un verbo reflexivo, no precisa do pronombre C para lembrar algo. Tita no recordaba de nada ante tanta emoción, sería o correcto, entonces un C está de más. Letra C. Los pétalos pueden impregnarse de sangre. Y ese C, no final de impregnarse, está casi me contando que es ahí, alternativa certa. ¿Por qué? Porque impregnar terminado en ar es un infinitivo. Cuando yo tengo un infinitivo, yo coloco un pronombre en el final y formando una única palabra. Mas, para señalar a letra C, primero yo tengo que hallar o que está errado en la letra D. Mamá Elena sospechaba lo que se pasaba entre Pedro y Tita. Cuando pasa algo, acontece algo, y no se acontece, y no se pasa. Entonces, yo tengo la letra D, o mismo erro colocado en la letra B. Quien recuerda, recuerda algo, no se recuerda. ¿Ah? Y aquí, quien pasa, también pasaba y no se pasaba. Correcto, la D sería falar que mamá Elena sospechaba lo que pasaba entre Pedro y Tita. Por eso que mi gabarito ahora confirmado es la letra C. No ejercicio 2. Dice, indicar las oraciones correctas en relación a las formas pronominales. Y en este caso, ellos ya me avisan o qué que tengo que procurar. Entonces, es más fácil, tal vez, de esta manera, cuando ellos me anuncian cuál es la materia que está siendo cobrada. Vamos a leer aún. No me gustan las expresiones usadas en el Spanglish. Ah, yo tengo el verbo gustar con un me antes. ¿Qué fue que nos colocamos antes? Que un verbo gustar era un verbo defectivo y él se conjugaba con un pronombre oblicuo antes. Quien gosta en español no es el sujeto, las cosas son gustadas por el sujeto, todas las expresiones son gustadas por alguien. A número 1 está correcta. Ahí vuelvo a 2. No me parece lógica ni normal esta nueva forma de expresión de mucha gente. Ahora observen que si yo hubiese ido de inicio al cuadro de respuestas y separado aún como certa, yo no precisaba leer ni a 2 ni a 3. A 2 porque aparecen las dos alternativas que yo tenía para marcar, y a 3 porque no aparece ninguna de las dos. Entonces a 3 evidentemente que está errada y a 2 está certa. Yo preciso definir mi ejercicio pela 4 y pela 5. Vamos a leer las dos. A 4.
Para muchos el Spanglish convirtióse en algo absolutamente necesario y a 5, el uso del Spanglish no se detiene. ¿Onde que usted tiene usen a 4? Ah, está después del verbo convertirse, que dice convirtióse. Ese verbo convertir está flexionado, está conyugado. Entonces usted nunca va a poder aparecer después. Yo debería haber falado cómo. Para muchos el Spanglish se convirtió en algo absolutamente necesario. Por eso que mi gabarito es letra E. Ejercicio 3. Ahora está pidiendo para marcar la oración en que la forma pronominal está usada incorrectamente. Tengo que hallar un error. Letra A. Una parte del periodismo se dedica a perseguir a las personas públicas. B. La relación de amor-odio existente entre la presa Rosa y muchos famosos puede evidenciar fácilmente. C. Todo se puede comprar porque todo está a venta. D. Puede encontrarse la razón de esta invasión de prensa Rosa en el aumento de la demanda por parte del público consumidor. Y E. El público se muestra cada vez más ávido de noticias sobre la vida ajena. Observando aquí los pronombres en cada una de las alternativas, nos percebemos que en la letra A o C está antes del verbo dedica, el verbo está conjugado, está correcto, está pidiendo que está errado. La letra B puede evidenciar fácilmente. Y ahí yo tengo que parar, ¿por qué? Porque poder es un verbo que está conjugado y evidenciar es un verbo que está en infinitivo. Entonces no podría colocar usted en un medio de los dos. O va antes del verbo poder conjugado, falando se puede evidenciar, o yo coloco él y después, falando puede evidenciarse, mas nunca voy a poder colocarlo en un medio. En español no existe mesóclisis. Entonces por eso que mi gabarito va a ser la letra B. Ejercicio 4. Indica las proposiciones cuyo término subrayado está usado correctamente. No sé qué me pasa. Primera alternativa. Ese sé no es un pronombre oblicuo, o no debería ser un pronombre oblicuo. ¿Debería ser un qué? Debería ser del verbo saber. Si es del verbo saber, va a tener que tener acento, porque existe un acento diferencial que se coloca en las palabras para contarnos de que a otra palabra que pertenece a otra clase gramatical lo que tiene otro significado, entonces aún no va a poder ser marcada. 2. Ser león está muerto, no hay peligro, cuidado, porque si yo traduzo para portugués, yo no voy a percibir un error, porque sé de condicional en español no se fala sé, se fala sí. Entonces esta frase estaría correcta si yo falase, si el león está muerto, no hay peligro. No puedo marcar a 2. Observa la 4. Puedes venir con nosotros si quieres. Aquí apareció la conjunción condicional sí. Este sí es lo que significaría sé. Entonces, puedes venir con nosotros si quiser. Ahí a 4, sí. Está correcta. Y a 8, dice o qué. Yo tengo una pregunta. ¿Quieres acompañarme? Y la respuesta, sí, ¿cómo no? ¿Qué diferencia hay entre este sí da 8 con un sí da 4? Que un sí da 8 tiene acento. Entonces este sí es un adverbio de afirmación sin. Puedo marcar a 8 también. Ahora 16 dice así, la fiera no está muerta, se quedó dormida. Y yo tengo un se acentuado, que sería o que yo precisaría en alternativa 1, cuando estaría falando del verbo saber. Entonces aquí yo no podría colocar un se acentuado, porque estoy falando del animal. Y si está antes del verbo, la colocación está correcta, o que está errado el acento. Y a última alternativa 32, no se te olvide llamarme. Es una redundancia de. Observen que yo tengo aquí la secuencia de un pronombre de tercera con un de segunda. Está correcto. ¿Mas por qué que está correcto de esa manera? Porque yo tengo que se llama de uso redundante de pronombres. No se te olvide de ligar para.
mí, o sea, no se te esqueza de ligar para mí. Fica, llega a ser até absurdo quando a gente tenta traduzir, porque eu não tenho uma maneira correta de traduzir isso aí. Agora, o uso, sim, está correto. Por isso que meu gabarito é 44. Ejercicio 5. Casi grité y la cara se me encendió. Si se cambia la narración en primera persona, las correctas son: casi grité y la cara se me encendió. La realidad, a propósito, ella no está clara. Y les debería haber colocado, para o alumno entender un poquito mejor, si se cambia la narración de la primera persona para otro sujeto, las correctas son. Mas ningún alumno va a errar en cuanto a eso, porque observando las alternativas, esa propuesta ficou clara. Aí eu tenho um. Ella gritó y la cara se te encendió. No, si o sujeito é ella, eu não posso ter a secuencia se te, debería falar se le. 2. Ellos gritaron y la cara se nos encendió. Si o sujeito son ellos, debería ser y la cara se les encendió. A 4. Él gritó y la cara se le encendió. Entonces, a 4 voy a marcar, porque si ya en la 1 y en la 2 yo percibí que sería así que yo tenía que hablar, cuando llegué a 4 ya tengo clara cuál es mi respuesta. 8. Ustedes gritaron y la cara les encendió. Ules está correcto, se está faltando C. Entonces no voy a poder marcar porque la propuesta que le hicieron para mí es otra. Es mantener lo que está ahí encima, la que la frase do texto, únicamente mudando sujeto. 16. Tú gritaste y la cara se te encendió. Vamos a marcar a 16, sí, porque usted la secuencia correcta. Usted do lado de usted, ¿para qué sujeto? Para tú. Y 32, nosotros gritamos y la cara no se encendió. Ahí yo tengo el mismo caso que la alternativa 8, está faltando usted. Por eso que mi gabarito es 20. Ejercicio 6. Señalar la o las alternativas correctas, correctas. 1. No queremos que nos esclavicen. Vamos a observar que en el sujeto hay un sujeto desinencial. Somos nosotros, porque el verbo está contando eso ahí. Entonces, nós não queremos. Nosotros no queremos que nos esclavicen. El pronombre nos está concordando con el sujeto nosotros. Entonces, aún está correcta. 2. Lo prometieron el cielo, pero el cacique le rehusó. Bueno, aquí cuidado, porque ese lo estaría sustituyendo ¿qué? O objeto directo del verbo prometer. Vamos a pensar, quien promete, promete algo a alguien. ¿O qué que fue prometido? El cielo, o seu. Entonces, el objeto directo del verbo prometer, él aparece dos veces aquí. Aparece primero como si fuese sustituido por el pronombre oblicuo y después aparece por extenso el cielo. Entonces, no voy a poder tener una forma gramatical donde aparezca la partícula que sustituye y la forma sustituida. O correcto sería hablar como prometieron el cielo, pero el cacique lo rehusó. 4. Si nos dais vuestro oro, les prometemos el cielo. Aquí hay un error de concordancia, porque, el verbo dar está direccionado para quién? Para vosotros. Si vos dais vuestro oro para nós, ahora nos vamos a prometer algo para vosotros. Entonces, os prometemos el cielo y no les. Les pertenecería a ellos. 8. Prefieren que les quiten la vida. Y aquí ustedes procuran para quién y no están hallando. Están procurando un verbo, prefieren, prefieren. ¿Quién que está prefiriendo algo? Ellos. Ules corresponde a ellos, corresponde. Entonces, 8 está cierto. Por en cuanto yo tengo a 1 y a 8 certas. Vamos a la 16. Fray Bartolomé defendía a los indios. No quería que os esclavizaran. Oh, pero no me os. ¿Pertenece a quién? A vosotros. ¿Quién es que era defendido? Los indios. ¿Qué serían quién?
Elis, entre un opositor os sustituyendo a los indios, debería falar que los esclavizaran. Vamos para 32. Los indios no querían que los mataran. Ahora sí, un los está representando a los indios, el objeto directo, o 32 está correcta, por eso que mi gabarito es 41. Ejercicio 7. Señala la alternativa que completa adecuadamente, correctamente la siguiente frase. Es importante que yo salga a, y entre paréntesis, divertirse para olvidarse de mi ex novio. ¿Están pidiendo qué? Aquí están pidiendo para vocês marcar alternativa. ¿Onde el pronombre está correcto? ¿Quién es el sujeto? Sou eu. Entonces, sou eu, ¿qué forma pronominal voy a usar? Me o mi. Como eu não tenho una preposición antes, aliás, eu tenho un verbo no infinitivo, eu vou ter que usar a forma me, porque es para mí. Entonces, veo se, divertirme. Y ahora, para el segundo verbo, mudó. ¿Quién es que está se divertindo? ¿Quién es que está se esqueciendo? No, continúo a ser yo. Entonces, voy a marcar la alternativa C. Ejercicio 8. Indica los pronombres para completar la siguiente oración. El fraile dijo al cacique que si mataban, Dios castigaría a todos los indígenas. Entonces, un fraile es un frade, un padre. Dice alguien a un cacique. ¿Quién dice? ¿Dice algo a alguien o dice alguien a algo? No, dice algo a alguien. Entonces, ese alguien que es el cacique, él es el que, el objeto indirecto del verbo dizer. Si él es singular, yo solo podría marcar la letra D. Vamos a conferir que para el segundo verbo, el mismo cacique va a ser objeto directo del verbo matar. ¿Mas por qué eso ahí? Porque quien mata tiene que matar a algo, a alguien que esté ya vivo. Entonces, un cacique que va a ser muerto, va a ser objeto directo de matar. Y para terminar con la conferencia, Dios los castigaría, porque quien castiga, castiga a alguien, castigaría a todos los indígenas. Por eso como gabarito es letra D. Ejercicio 9. Completar las siguientes oraciones con las proposiciones correctas. Los amigos van a pescar porque gusta mucho. El domingo llevaré al cine, ustedes lo merecen. Pedro está de novio. El otro día vi con su chica. Muy bien, aquí yo tengo un auxiliar fantástico que es el verbo gustar. Porque no ya vimos ese verbo gustar aparecer varias veces. Y ya falamos que se fala como. A través del pronombre oblicuo. Me gusta, te gusta, le gusta. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es que gusta de algo? Los amigos. Entonces preciso colocar les gusta mucho. Si les gusta mucho, solo va a poder ser de o e. Observen ahora que pela segunda frase no resuelvo nada, yo tengo que ir a última fala sin, Pedro está de novio, si es Pedro, el otro día lo o la vi con su chica, voy a ficar con la letra E, el otro día lo vi con su chica. Ejercicio 10. Completar con la alternativa correcta. Había tenido un accidente, pero no habían dicho. Oleando las alternativas, no podemos eliminar A, B y C, pero que fue colocado antes a respecto a la secuencia de pronombres. Nunca vamos a tener lo, ni lo sé. ¿Ah? Ahora, ¿se lee o se lo? ¿Cuál es la diferencia? Entre eu pensar, si aquello que fue dicho es objeto directo o objeto indirecto. Ahora, ¿qué dice? Dice algo, alguien. Entonces, un fato de tener sido un accidente, que es lo que fue contado, no se lo habían dicho, porque es objeto directo. Por eso que mi gabarito es letra E.
Thank you.